Muy buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué demonios es esto? Número 16. Son las 2:03 de la tarde desde la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México. Y bueno, saludamos a Berito Espíndola, saludamos a María Romero, Miriam Espitia desde California, saludamos a Carolina Isa, Mariana Ramírez, Baby Yoda desde Aguascalientes. Berito Espíndola nos escribe desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. También está Alberto Palafox, Pati Pamí, Rosy Rivera. Está Josefina Rojas, Paulita, Lujavi Moreno, Jorge Daniel, Sandy Aguilera, Alicia Servín, Delfina Frías, Montserrat, Maichula dice saludos desde California, a Adriana Ayala de Lugo, Javiercito, MyBlogs, Rocío Espinosa, Ana Ángeles, Contoy Carnitas y Carolina Ayala. Jacqueline Arredondo también desde California, mucha gente de California. Y de este lado tenemos a Marvin Flores, dice buenas tardes Omar y señora Magda y familia sin miedo. Cari, también anda por aquí, Alfredo Jiménez, Patricia Aguilera, Marisela Lim, Paulita Navia, Alejandra Coronado, desde Guatemala, Alejandra Coronado y desde Colombia, Paulita Navia. También está Bella desde Lázaro Cárdenas, Bella Isabel Valdés, Graciela Ojeda desde Costa Rica. Pura vida. Daniel Pedral, saludos desde Ciudad de México, ahora sí puede estar en el en vivo. También está Eduardo C. González, Vanessa Díaz, Marvin Flores, que también anda de este lado, Laura Cruz Martínez, dice, compartido en varios grupos. Les pido ahorita en lo que estamos saludando, nos pueden ayudar compartiendo. Les voy a agradecer muchísimo para que lleguemos cada día a esos lugares en donde debemos de llegar. Muchísimas gracias a todos los que están llegando. Y bueno, pues es un gusto estar de nuevo con ustedes como todos los días, de lunes a viernes, 2 de la tarde. ¿Qué demonios es esto? Número 16, ya 16. Empezamos este año, ¿no? El año pasado no transmitimos este programa. Bueno, lo empezamos y la respuesta que he tenido ha sido muy buena. Muchísimas llamadas, historias, muchísimos relatos, muchísimos mensajes. De verdad, todos los días nos llega una cantidad muy grande de mensajes. Depuramos, borramos,
seleccionamos, filtramos, les agradecemos a todos los que más se puede, y filtramos los que vamos a ir sacando, porque a veces, bueno, no es tan fácil. Tengo, por ejemplo, aquí dice, hola, ya estoy aquí en WhatsApp, Luz Montaño. Por ejemplo, miren uno que acabo de agarrar aquí al azar. Hola, muy buenos días, saludos a ti, Omar y Magda. Lo que voy a platicar es lo que me pasó ayer cuando tú estabas hablando con la chica de la amiga extraterrestre. Cuando estabas diciendo que el mensaje era nada más para ella, empezó a cimbrar mi casa. Fíjense qué extraño. Estaba yo sola en la casa y me sorprendí, no me espanté, pero tú le seguías diciendo a ella que hay códigos, hay números, señales. Y cuando dijiste señales, se oyó en la casa un ruido como si tuviera una turbina de avión en mi sala. No podía oír nada. Me desesperé, volteaba a todos lados y unas ráfagas de viento que me despeinaban muy cañón sucedieron. Pero el ruido era más fuerte y más que me atontó. Me tapé los oídos y seguía oyendo el ruido. Empecé a agacharme hacia las rodillas, pero con los ojos abiertos. Volté hacia la cocina de la mano izquierda cuando se vio como si hubiera una exploración de luz y cerró muy rápido, así como un flechazo. Pero era una luz tan diferente que me quedé en un estado de shock y muy sorprendida que no me moví como 20 segundos. Cuando pasó esto, pude respirar con mucho asombro. Me quedé pensando 10 segundos en lo que sucedió. Salí corriendo de mi casa y vi al vecino lavando su auto y le pregunté, vecino, ¿usted oyó ese ruido tan fuerte como si estuviera un helicóptero aquí arriba? O si pasó un avión muy bajito, porque se oyó muy fuerte y él me dijo, no oí nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, gracias. Eso me pasó ayer, Omar. ¿Cómo ves? Explícame eso. Todavía estoy muy consternada de ese ruido y esa luz tan diferente que no sé cómo explicarla. Bueno, eso me sucedió. Oye, está muy interesante que haya recibido algún tipo de manifestación al estar hablando acerca de esto. Normalmente pudo ser que haya sido visitada nuestra amiga Luz Montaño, haya sido visitada por algo o por alguien con mucha energía. Pero sí le voy más a lo extraterrestre que lo paranormal, ¿eh? Y recuerden que, bueno, pues aquí de todo lo que nos ha sucedido, pues creemos en todo lo que nos cuentan. Son seguidores que no tienen un mes con nosotros, la mayoría. Seguidores que siempre están aquí apoyando y que confiamos completamente en que lo que nos cuentan les está pasando y les ha pasado. Gracias, Tanán, por tus estrellas. Les recuerdo que tenemos activadas las estrellas en Facebook y las donaciones en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias a todos. También Alejandra Flores, gracias por tus estrellas. Y bueno, la regia dice Rose Cruz. Hola, buenas tardes. Saluditos, Marlene Guadalupe. También ando por aquí. Aurora Gallardo. Aurora, ¿cuándo vamos a contar con tu presencia? Saluditos. Te pido de favor que apuntes nuestro WhatsApp y nos escribas cuando estás libre para mandarte un vehículo que vaya por ti. Nos haces el favor de estar con nosotros en un programa, platicamos contigo, nos platicas tu experiencia, nos ilustras un poquito en la parapsicología, en la psicología, y te regresamos a tu casa. Y a la gente le va a dar muchísimo gusto conocerte, le va a dar mucho gusto saber que pudiste, que ya estás bien también, y que pudiste estar con nosotros en un programa hablando de esas experiencias, de esas reencarnaciones. Muchas gracias, Aurora. También anda por acá, dice, hola, muy buenos días. Híjole, les pido algo. Yo sé que ustedes quieren saludar, pero ¿qué creen que? Platíquenos algo. O escriban, es que nos escriben, tengo muchos, muchos mensajes que son los que se eliminan para que no se cargue el número de WhatsApp. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas noches. Hola, ¿están allí? Entonces, si tú escribes, hola, buenas tardes, ¿están allí? Miren, quiero contarles esto, esto, esto. Ya es un canal nada más, ya es una vez la que nos comunicamos. Pero aquí hay amigos que les... Hola. Buenas tardes, ¿en qué te puedo servir? Le escriben los admin. Ah, sí, son ustedes, Omar Cruz. Y ya es dos veces. Entonces imagínate, si tenemos, no sé, 10 mensajes por día, un ejemplo.
¿Ya cuántas pláticas vamos a hacer? Ahora otra cosa. Tú nos vas a escribir, hola, te contestamos y se va a ir quedando abajo de los que lleguen. Entonces, si tú a ti te tocaba primero platicar con nosotros o darnos una historia, gracias, Rosy. Muchas, muchas gracias por tu donación. Te tocaba, ¿por qué no me sale aquí la donación de Rosy? ¿Estamos en el otro canal? Sí, ¿verdad? Ah, sí, hay que checar eso porque, no lo quites, pero no saludé de nadie allá. En ese no tendríamos que estar. Gracias, Rosy Méndez. Gracias, Jimmy Rojas. Dice, gracias, Omar, Mao y Magda, por su gran enseñanza aquí presente como todos los días. Ánimo, Dios contigo. Saludos desde Chicago. Sí, me cayó de extraño. Dije, ¿por qué estamos en el otro si en ese no va este programa? Bueno, pues les damos la bienvenida. Muchísimas gracias. A los que están en el podcast de Omar Cruz, muchísimas gracias. Tuvimos aquí un error de que se quedó allí fijado. Pero bueno, no se preocupen, qué bueno que están aquí. Bueno, pues igual hasta lo podemos estar metiendo todos los días. No pasa nada. Donan más. No es cierto. Bueno, ya vamos a transmitir nada más en el podcast de Omar Cruz porque fue en el único que donaron. Vamos a cerrar Sin Miedo Omar Cruz, muchas gracias. Fue un honor estar con ustedes, pero son muy tacaños. Me retiro. ¿A quién le he escuchado eso de que me retiro como 100 veces? Tengo un amigo que se retira y que se retira y no se retira, que le mando un abrazo. Babo, ¿cómo estás? Ya llegó Babo también. Pues unas competencias, ¿no? A ver quién dona más. Dice, ¿les quieren que les lea? Porque también siempre los he dejado. Nada más cuento las historias. Dice, primeramente, felicitarte por tu gran trabajo. Tengo siguiéndote en tus investigaciones mucho tiempo. Que sea anónimo. Si lo mencionas, desde los 8 años que falleció mi abuelita, oigo que murmuran en los panteones. Mi última experiencia fue hace 3 o 4 meses. Estuve separada de mi esposo muchos años. Ahí le quitaron la vida. Y cuando eso pasaba, yo lo oí que me gritaba estando dormida. La cuestión es que hace meses lo soñé teniendo relaciones sexuales conmigo. Olía su perfume, cosa que al despertar se me hizo extraño. Lo raro es que amanecí con dolor abdominal como si hubiera sido verdad. ¿Qué rayos fue lo que me pasó? Gracias, saludos desde Monterrey, Nuevo León. No digas que soy babo. Ah, no es cierto, no es babo. Y bueno, es una situación en la que tienes que tener mucho cuidado, amiga. No pusiste tu nombre, qué bueno, porque luego se me va también la onda. Cuando quieren ser anónimos, no pongan su nombre porque lo leo y valió. Incubo, ¿qué es peligroso? Que no sea tu esposo. Si es tu esposo, disfruta, porque puede ser, y hay muchos casos. De hecho, les voy a contar un caso de un incubo, de un esposo de una persona. Y un caso, y fíjate, ya tiene mucho tiempo que quiero contar este caso y no, ahorita se me vino a la mente con esto. Y cuando estuvimos con lo de Nadia, ¿se acuerdan que les dije? Les voy a contar un caso que me llegó de un incubo y nunca se ha dado la oportunidad. Pero les voy a decir algo. Todo está muy bien siempre y cuando sea tu esposo. Si es tu esposo, bueno, pues recuerden que hay dimensiones, hay planos. No sabemos en qué plano le tocó él estar que lo dejan regresar. El problema es que no te fíes con que sea el mismo perfume. Acuérdate que los imitadores, los demonios son imitadores. Entonces ellos toman la esencia de tu esposo y la toman completa. O sea, no te fíes con los olores, porque puede ser que huela muy bonito y está imitando, es un imitador. Si es tu esposo, pues no hay bronca. A lo mejor también no sé hasta qué grado tú te dé miedo hacer o tener relaciones con alguien que está muerto. ¿Me explico? También tiene mucho que ver, ¿no? Pero, te soy sincero, yo no creo que sea tu esposo. Te voy a decir por qué. ¿Se acuerdan de esa película del ángel enamorado y todas esas películas, Ghost, La sombra del amor, las películas de era Will Smith, el señor Bruce Willis, ¿no te acuerdas cómo se llamó esa película donde estaba muerto? Les voy a decir algo. Se dice
que en la otra vida todos los deseos carnales desaparecen. El deseo carnal lo tenemos aquí en la tierra, estando vivos. Sexto sentido. Muchas gracias, hijo. En la otra vida nos volvemos seres de luz, nos volvemos espíritu completamente. ¿Ustedes creen que el espíritu va a tener ganas de algún deseo carnal, de algún deseo sexual? No. No hay forma de que ocurra eso. Aunque, como la historia que les voy a contar, hay algunas anomalías que puede estar pasando nuestra amiga, que sí sea su esposo, pero yo creo que no. Yo posiblemente creo que no. Pero ya lo vimos con un VIP que hicimos, ¿se acuerdan? De la señora Marta, donde pues no era su esposo. Y estaba segura que era su esposo, olía a su esposo, o sea, le gustaba a ella que su esposo llegara, aunque a veces la dañaba. Gracias, Nenji, sexto sentido, dice. Pero les voy a hablar sinceramente, no creo que en esta ocasión sea su esposo, porque, como les comento, es muy raro que tengan deseos carnales. Es muy raro. Bueno, hay una persona que nos contó una historia, es súper rápida, que me acordé ahorita que pasó esto. Ella fallece su esposo hoy. Al otro día tiene relaciones con él. Luego al otro día. Dice, yo estaba llorando, me quedé dormida en un sillón, no fue en una cama. Y de repente, no sé si fue mi sueño, no sé qué fue, pero empecé a soñar con él. Y pasaron todo el novenario que se aventó de la cruz, todo eso, más 3 días. Pasó que soñaba eso. Y después a los 15 días, se fue como una semana. Entonces, haz de cuenta que su marido muere el 1 de enero, supongamos. El 9 de enero, 10 de enero, más 2, 3 días, 13, 15 de enero, su marido sueña con tener relaciones todos los días con él. Igual su perfume, todo. Pasan 15 días, ya estamos hablando del 1 de febrero, o 30, 29 de enero. Regresa y tienen por última vez relaciones. La señora tiene su vida normal. Un mes más, mes y medio, le empiezan a dar asco, se empieza a sentirse embarazada. Se va, se hace los estudios y le dicen que está embarazada. Se compra una prueba primero y sale que está embarazada. Se compra otra y embarazada. Entonces ella lo ve normal, dice, bueno, pues yo, mi esposo, yo tenía constantemente relaciones con él. Se acuerda cuándo fue la última vez que tuvo relaciones con él, se da cuenta que es en diciembre, los últimos días de diciembre antes de que falleciera. Entonces ella empieza a hacer cuentas y cuando llega la hora de que ella le decía al doctor, tenía como 6 meses, 5 meses de embarazo, le dice al ginecólogo, oiga, ¿y cuándo es? ¿Cuándo voy a tener? Ya me hizo las pruebas. Dice, sí, aquí están sus pruebas. Usted se embarazó los últimos días de enero. Y dice, ¿qué? Dice, hágame otra vez las pruebas. ¿Por qué? Pues porque no puede ser. No le dice al doctor. Dice, ¿le quiere que le va a gastar otra vez ultrasonido y todo? Sí, por favor. Salen las pruebas. Usted se embarazó los últimos días de enero. Es que eso, no me diga eso, por favor, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque mi esposo murió en diciembre y yo no estaba con nadie. El doctor dice, a ver cómo está. ¿Sabe qué? La voy a mandar a otro laboratorio. Esto está muy extraño. La manda a otro laboratorio y le vuelven a decir lo mismo. Usted se embarazó los últimos días de enero. Usted tiene tantas semanas de gestación. Oriéntate esa. Su hija es una niña, nació a los 9 meses, pero con la fecha de gestación de los últimos días de enero, o el penúltimo día de enero,
o el primero, el segundo día de febrero. No es esa fecha correcta. Obviamente le estoy dando un dato para ubicarnos en unas fechas específicas. Dices, ¿cómo? ¿Qué pasó allí? ¿Cómo concebió? O sea, es cuando la realidad, decimos, supera la ficción. Es muy extraño. Como las personas que han tenido hijos de demonios. Niños por allí, las mamás saben perfectamente que no estuvieron con un hombre, estuvieron con un ser, y hay niños. Y muchas veces esos niños son quitados de las mamás. Aquí en México se supo de un caso hace muchos años, donde nació con mucho pelo el niño y decía que ella había sido abusada por un demonio. Pero en Estados Unidos sucedió hace como... Han hecho hasta películas de esto, los niños demonio. Sucedió hace como 40 años, 45 años, en donde el ultrasonido muestra una carita deforme de un demonio, que ya después lo han hecho meme. Pero esa es la copia del primer ultrasonido que se hizo. No sé si lo podamos buscar ahí, hijo. Dile niño demonio en matriz, en estómago de mujer. ¿Y cómo pasó esto? No sé, Rosy. Es algo muy extraño, pero sucedió. O sea, y tú dices, ¿cómo puede concebir alguien? Bueno, pues sucedió. Dice Babo, bienvenido. Recuerden que generalmente este podcast de la tarde, ¿qué demonios es esto? Se transmite a través del canal de Sin Miedo Omar Cruz, aquí mismo en YouTube. Muchas gracias, Babo. A lo mejor lo dejamos aquí, ¿eh? No, no quita nada. Y sirve de que también los que están inscritos nada más a este lo pueden ver. ¿Ya lo encontraste? Vamos a ponerlo, hijo, por favor. Ahorita te tardas un tantito, ¿eh?, en subirlo y todo. Este es la burla de ese, pero hay un ultrasonido real que se tomó hace 40 años más o menos. 30, ¿y qué serán? 35 años. De hecho, de muy mala calidad, obviamente los ultrasonidos no tenían la definición. Y este ultrasonido se hizo en base a lo que contaban, porque lo que hicieron primero antes de mostrar el ultrasonido estuvo circulando un dibujo. Acuérdense que alguien antes, que no había la tecnología que hay ahora, por eso en los juicios se hacían dibujos también para llevar como el history board, como el history, el score de los juicios. Se hacían muchos dibujos antes, se ilustraba con muchos dibujos. Y esta foto que les voy a mostrar ahorita, fue algo así. Ahí está. A ver cómo se ve, joven, tú no me has salido. Ese es el niño demonio, ¿va? Ajá. Ese es, obviamente. Y ya después se hizo aquella, mira, que esa es una jalada, ¿no? Esa es una jalada, pero ahí está. Ese creo que es más nuevo, fíjate. Yo no le veo nada extraño allí, dice Tati. Pues lo que pasa es que vean. Ajá, ahí está la comparación. No sé si encontremos, voy a buscarles el dibujo original. Es de los años. Pues es como del 85, 89, por ahí. Eso es lo que estamos viendo. Ok. Obviamente el de la izquierda, ¿no es cierto? Pero bueno, es un comparativo de cómo se podría ver. ¿Cómo se podría ver? Ok. Entonces, bueno, pues a esta persona le pasó eso. No sabemos cómo fue. Y tiene a su beba y está bien, es una niña normal, se parece a su esposo, o sea. ¿Qué pasó allí? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Ahí sí, solo Dios es el que sabe. Vamos a abrir las llamadas. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Vamos a este. Oh, ya, hijo, muchas gracias. Vamos a abrir las llamadas. Y bueno, pues estén muy pendientes porque este domingo, 29 de enero, tenemos un VIP. Ya hay casi 60 personas, o no sé cuántas hay allá en el grupo.
Entonces, dice, también está la película del Ente, que también fue un caso real, dice Laura Cruz. Exactamente. Dice, y uno lo primero que dice es el Espíritu Santo, y nada, que fue un demonio. Uno no sabe lo que dice y lo dice luego y no sabemos las estupideces que decimos, dice Patty Aguilera. Rosemary fue la que dijo del Espíritu Santo. Pues sí, no sabemos de quién fue. Pero bueno, eso del Espíritu Santo también lo dicen niñas que no quieren decir quién fue, ¿no? O no sabemos. Ahí están los números en pantalla y bueno, ahí tenemos el banner y ahorita vamos a poner el número. Ahí tenemos el banner para que manden mensajes a las páginas de Facebook y se unan al grupo secreto. Tiene un costo, obviamente, pero va a ser algo así como que altruista, también con causa, porque vamos a llevar unas personas que limpien este lugar de esta, pues lo que creemos a lo que nos han mandado de esta bruja. Ya estamos casi seguros que es una bruja. Y los que están en el grupo secreto, díganme cómo está la foto que mandó Susana. ¿Qué les pareció? Tenemos ya fotografiado a la entidad que atacó a Nadia. Es una foto que a mí me pareció, para empezar, no tiene coherencia, está en un reflejo y del lado donde debería estar no está. Entonces, desde ahí ya es paranormal la foto, porque tendría que estar una persona de ese lado. Estar allí. Pero, díganme, los que están ya en el VIP, ¿qué les pareció esa foto? Yo le hicimos zoom, ¿verdad? Le estuvimos checando, hijo, y se ve la cara bien cañona. Se le ve la cara bien, 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 bien fea, deforme, pero es una especie de. Puede ser de mujer. Puede ser de mujer. Dice Alfredo Martínez. Hola, Omar, hay una libertad de expresión en el canal. Yo no estoy ofendiendo a nadie. No entiendo qué, por qué. ¿Bloquearon? No, no se ha bloqueado a nadie. No entiendo, Alfredo. No, aquí pues, tenemos libertad de expresión. ¿Por qué lo dices? No entiendo. De hecho, no encuentro comentarios tuyos antes. ¿Pusiste algo? Hay que nos explique, Babo, qué onda, que él es el que está más al pendiente de este canal. Tú que estás, Babo, aquí, dime, ¿qué onda? No entiendo lo que está diciendo Alfredo Martínez. Pero bueno. Entonces, espero que hayan visto esa foto. Dice, sí, se le miran las piernas delgadas, ha de ser mujer, está de horror. Dice, no le he mirado, está en el grupo. Sí, Sandy Aguilera, está en el grupo. ¿Cuál es el grupo secreto? Necesitas mandar tu pago para poderte ingresar. Ya te mandamos el link, el link, Gladys. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un favorzote, pueden quitar donde me están escuchando y dos, si tienen altavoz o manos libres, para que los podamos recortar su grabación y ponerla aparte. Okay, pero pues no tengo ninguna manos libres ni incluso ya apagué la bocina. Perfecto. ¿Quién eres y de dónde nos llamas? Te hablo del estado de Morelos, de Tlaquiltenango. Soy Sorullo. Ah, ¿cómo estás, Sorullo? Pues bien, te quiero contar una pequeña historia de un aparecido, si se puede llamar así, ¿no? Okay. No, voy a omitir nombres y lugar. Y todo sucedió en el año 2012. Nosotros, bueno, mi familia, toda la vida se ha dedicado a la fabricación de calzado. E incluso yo, pues también, pues desde pequeño, pues me crié en los talleres de zapatería, pues trabajo propio también, en la actualidad fabrico mi propio calzado. Y ahí vamos, pues. Pero pues lo que te quiero contar es de que una noche, en el año 2012, yo trabajaba con un tío. Era su mano derecha en ese entonces. Voy a decir el nombre o apellido de la persona,
la que falleció y la que se le apareció a mi tío, se llamaba Benito. Era una persona casi de mi estatura, medía 1.80, era de ojos grandes, flaco, una sonrisa muy, muy, muy pronunciada, y era muy, muy, muy amigo con todos. Él se dedicaba, vas de cuenta que si tú necesitabas una licuadora, yo te vendo una licuadora así y así, y yo sé que la tiene, voy, te la traigo. Él, aparte de trabajar con nosotros, se dedicaba a esos negocios, ¿no? O sea, algo informal, y siempre. Una, nada más. Ándele. Y una noche se despidió de todos, lo que nunca hace. Okay. Lo que nunca él hace. Se despidió, llegó a un cuarto, se despidió de todos, uno por uno, llegó al cuarto donde estábamos nosotros. Uh-huh. Nos dio un apretón de mano, agarró su bicicleta. Y viene un compañero de trabajo y le dice, bueno, ¿y para dónde vas? Porque son las 7 de la noche, vas muy temprano para tu casa. Ah, es que me han dado estos dos celulares y los llevo a arreglar. Y pues me voy a ganar una feriecita, ¿no? Ajá. Bueno, tomó su bicicleta, se fue. Y nosotros seguimos trabajando, pues. No, uno nunca se imagina lo que va a suceder. Según lo que cuentan y lo que sucedió, porque ya lo verificamos, es de que él estaba en un crucero y a la par tenía un autobús grande, de esos de nariz larga, ¿no? Uh-huh. Y cuentan que cuando el chofer no vio que lo tenía a su lado izquierdo y él pues no tuvo precaución, y quedó abajo del autobús y lo molió, lo hizo bola con todo y bicicleta, con todo y fierro. Okay. Y cuando sintieron quizás que el autobús como que tuvo un movimiento que no era el propio, el chofer se detuvo y pues todo el mundo se bajó a ver y realmente este compañero Benito pues estaba hecho bola con todo y bicicleta. No sé cómo fue, pero fue una muerte muy horrible la que él tuvo. En ese entonces, esa misma noche, él murió entre las 8:30 a 9:00 de la noche. Porque él salió 7:30, 1:15 a las 8:00 por ahí así del taller. Okay. Mi tío venía de visitar unos clientes, de dejar zapato, porque él tiene días específicos para ir a dejar cierta cantidad de zapato a los lugares, a las tiendas y el mercado. Dice que él venía sobre cierta calle, él venía ya directo al taller. Ajá. Porque todas las noches él llegaba siempre a echar un ojo, que si no necesitábamos pegamento, si no hacía falta suela, piel, perdón, cualquier cosa, ¿no? Ya yo le decía, mira, va a hacer falta esto, lo otro, esto, y ya hacíamos una pequeña lista y al día siguiente pues o iba él o iba yo y íbamos a comprarlo. Okay. Entonces él cuenta que mientras él venía sobre carretera, ya entrando a la ciudad, dice que lo vio a esta persona, a Benito. Igual dice que lo vio en su bici. ¿Perdón? En su bici. No, él iba a pie. Okay. Sobre la banqueta. Okay. Él iba caminando y mi tío dice y se supone que él iba rumbo a su casa. Okay. Dice que mi tío se detiene y lo llama. Le dice, ¿qué? Súbete. ¿Vas para tu casa? Sí, dice que le dijo él. Sí, voy para la casa. Bueno, pues, abrió la puerta del copiloto, se subió. Y pues mi tío, todo el tiempo le ha gustado andar cargando la música un poco fuerte, ¿no? Y pues como ya la mayoría de trabajadores y amigos y nosotros, pues sabemos cómo es mi tío, pues él no intercambiaron palabras ni nada, ¿no? Le dice, pues súbete. Se subió, ni oyendo o escuchando música ranchera, pues le dio volumen. Dice que no platicaron absolutamente casi nada. Le dice esta persona, déjame, tiene esquina. Pero si tu casa está a una calle, déjame acá, voy a pasar a comprar algo. Bueno, no le dio mucha importancia, se hizo a un lado, se bajó.
En ese momento mi tío no cargaba el celular, lo había olvidado. Uh-huh. Se despidió de él, dio, mi tío siguió y él dice que se bajó, pues no lo vio. ¿A qué, para dónde agarró, en qué casa se metió o qué? Pues no le dio mucha importancia. Llegando a la casa, dice que lo primero que vio fue su celular. Alrededor de unas 15 a 18 llamadas perdidas de la esposa de él. Y le dice, pues qué rarísimo, pues, ella nunca le habla, ¿no? La tenía registrada, pero pues era rarísimo de que ella le hablara. Y le dice, viene mi tío, le devuelve la llamada. Sí, me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, pues le escuchó llorando, ¿no? Le dice, ¿qué pasó? Le dice, Benito, acaba de morir, y ya le contó cómo había muerto y le dice él, pues no, no es cierto, le dice, yo te lo acabo de ir a dejar a una calle de tu casa. No, no es cierto, le dice, ¿cómo? Sí, yo me lo encontré en tal lugar y le di un aventón y mira, no puede ser de que él esté muerto. ¿Cómo no? Dice ella. Ya tiene una media hora o 30, 40 minutos de que falleció. ¿Y cómo fue? Y ya, pues le contó, ¿no? Lo que te conté a un principio. Voy. No. Perdón. Y mi tío, pues, dice que se le subió la presión, ¿no? Se sentó y no, hasta la fecha, pues, él no cree de que Benito se le haya aparecido en la calle por la banqueta en la que él venía. Y dice mi tío que él lo ha querido soñar, quizás para saber el significado, que pues él le diga algo, ¿no? De lo que pudo haber sucedido. Ok, a ver, Sorullo, él muere 40 minutos antes. Sí, la muerte de él, según... Punto 40. Y tu tío lo había dejado hace 5 minutos. No, escúchame. ¿Cómo? Él murió entre las 8:30 a 8:40 de la noche. Ajá. Mi tío lo ve 15, 20 minutos después de que él ha fallecido. Ok, ya entendí. Ok. Pero mi tío, o sea, en ese momento nadie, absolutamente nadie, sabía de lo que le había sucedido, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces lo que él hizo, pues, es subirse al coche de mi tío, lo llevó a una calle antes de donde él vive, lo deja. Ya cuando él llega a casa y revisa su teléfono es cuando él ve las llamadas perdidas de su esposa. Sí, claro, eso sí lo entendí, nada más el horario, porque dije, a lo mejor lo pudo haber dejado. No me estás escuchando en otro dispositivo, ¿va? No, Omar, no. Se no. Está regresando el sonido. Muy raro. No, pero, es que subí porque abajo hay mucho ruido, pues. Está bien. Mira, yo pensé que, dije, bueno, pues a lo mejor lo dejó y ya a tu tío le avisaron un poquito después o algo, pero no, tienes razón. O sea, por los horarios y todo supieron perfectamente que era 20 minutos. Ándale, y yo le digo a mi tío, ¿cómo tú lo viste? Normal, me dice, como lo hemos visto todos los días. ¿Y la ropa? No le notaste. Él cargaba un short blanco con una playera blanca y tenis porque él, pues, así se vestía. Pero era la misma ropa con la que lo vio. Sí, con la que murió. Ándele, con la misma que murió. Sí, pero pues yo lo vi como una persona normal, dice. Pues se subió y como pues yo iba con mi música a todo volumen, pues si me habló yo no lo escuché y yo no le dije nada. O sea que puede ser que él fallece. Se sale su alma y está vagando allí y encuentra a tu tío, ¿no? ¿O se quiere despedir de él? Sí. O supongo que quería llegar con su familia porque él Ándale también. Tenía su esposa con sus dos hijos y el segundo hijo pues tenía, te gusta, unos 3-4 meses de nacido. Okay, y bueno, como era el único hijo varón, pues era su adoración, ¿no? Ahora otra cosa importante. ¿Qué tan cerca estaba de donde lo tomó tu tío a donde falleció? ¿Qué te parece? Unos 10, 15 minutos. Ah, no estaba tan cerca. No, unos 10, 15 minutos, porque incluso donde él lo encontró y donde él falleció estaba como a 2 calles. Ok. Uh-huh.
O sea, él fallece a dos calles donde se encuentra con mi tío, y mi tío, pues, para llegar hasta su casa, que unos 10, 15 minutos. Por eso, de donde él lo atropellan, a dos calles lo encuentra tu tío. Ah, eso sí. A dos calles lo encuentra mi tío. Ajá. Claro, claro, se desprendió. Sí, yo no sé si realmente él quería, andaba buscando un medio de cómo poder llegar. Sí, claro. A la casa de su familia, ¿no? Y alguien conocido, encontró a alguien conocido y... Sí, ándale, no, por mi tío lo vio en el momento, pues lo conoció, porque pues era una persona que lo identificaba donde sea. Claro, muchas gracias, Orgullo. Y ya mi tío le dijo, sí, okay, claro. Omar. Está muy... Fíjate que no entendía bien la situación, pero ya la entendí bien. Y sí, es lo que pasa, por ejemplo, cuando llegan las ambulancias que... Las cámaras de las patrullas o las ambulancias que han llegado a accidentes, sí. Se ven cómo se desprende la gente. Sí, exacto. Sí, yo esas cosas sí las he, nunca las he vivido, pero pues por lo que mi tío vivió y lo que cuenta, pues claro. Para todos fue un baldazo de agua fría lo que sí, le claro. sucedió, porque pues uno nunca se esperaba eso, ¿no? Claro, es causa enfermedades también, shocks. Pues fíjate que mi tío... Él fue soldado, estuvo en la guerra, pues, y fue dado de baja porque pisó una mina. Oh. Entonces ya él tiene una prótesis, no tiene parte de la parte, de la pierna izquierda. ¿En dónde? De la rodilla hacia abajo y no la... ¿En qué peleó? ¿En dónde encontró mina? Pues me reservo eso, Omar, pero pues él te puedo decir que anduvo en los cerros. Pero hace poco, o sea, ¿hace cuántos años fue esto? No, Omar, estamos hablando de unos 25, 26 o unos 30 años atrás. Ah, pero fue guerra interna. Ok, ya entendí. Sí, okay. Ándale, sí, fue guerra interna. Ya te entendí, perfecto. No, digamos y más. Y él pues ya, sí, ya cuando ya quedó lisiado, que no tenía su pierna, pues ya le dieron de baja. Claro. Y ya con el dinero que le dieron, pues compró máquinas y ya, hasta la fecha ya tiene como 25 años de tener su taller de zapatería. Qué bueno. Muchas gracias, Orgullo. Sí. ¿De dónde nos llamas, me dijiste? De Tlaquiltenango, Morelos. Tlaquiltenango, Morelos. Eso está, ok, ¿al sur de Morelos? Al sur, sí. Al sur de Morelos, exacto. Muchas gracias, Orgullo, un abrazote y gracias por estar siempre aquí presente. Sí, Omar, hasta luego. Cuídate mucho. Saludos gracias. A todos ahí, Bye. Sí, bye. Hago preguntas porque luego no entiendo muy bien. No soy tan inteligente para entender esto tan rápido. Es que no entendía muy bien la situación, pero ya. Porque dije, bueno, a lo mejor lo pudo ver vivo. Porque le dijo, no puede ser, tiene 40 minutos de muerto. Bueno, ya ustedes me entienden. Más o menos le pregunté para saber, pero sí está interesante ese caso. Buenas tardes, Omar, Magda Mao y a toda la familia Sin Miedo. Te cuento que cuando le hice Zoom a la foto, aventé el celular de la impresión, mandé captura de un rostro que se reflejó en la cortina paulina, Valverde. A ver, ¿cuál foto? Mandé captura. ¿A dónde la mandaste, perdón? Bueno, si la puedes mandar otra vez, porque hay muchos. Muchísimos. Ya me mandaron la casa de Sydney. La casa que está tapada. ¿Te la mando a tu WhatsApp, hijo? Sí. No lo cerré yo, se apagó y yo creo que se cerró. Ya está. A ver si la podemos voltear, ¿no? Para que se vea bien. Ok, la foto del demonio. Muchas gracias, Rosy. Sí, se me hace extraño, es un asexual. Yo me imagino por qué. Parece mujer en su vestimenta, no sé si se dieron cuenta. Tiene piernas de mujer, para lo que yo trato de ver, porque se le ve piel, se le ve piernas, se le ve como un vestido roto. Yo la estuve investigando mucho, pero no es mujer. La cara sí se le ve de un demonio. Está muy, muy dura. Está muy dura esa cara, muy fuerte, la verdad. A mí sí me impresionó. Sí, ponla, hijo, muchas gracias. Gracias. ¿Se acuerdan de nuestra amiga? Ay, se me fue ahorita su nombre. De Sydney. Bueno, en esta casa
Dice ella que fallecieron dos muchachitas. Bueno, un mes después las encuentran, no saben cómo sucedió, pero creo que sí es en esta casa, ¿no? A ver, dice. Sí, lo más probable es que sea esta. Y estas muchachitas, dice la casa frente al árbol ya sellada, puertas y ventanas. No es cierto, estoy mal. Esta es la casa que está frente al árbol. Ya entendí la historia. Es que me la mandó aparte. Y acá me manda el video de donde está el árbol. Esta es la casa donde vivía la niña que falleció hace muchos años. Ahora está tapiada. Y lo extraño es que cuando una persona que conoció a esta mujer encuentra a la niña que está llorando después que se ríe a carcajadas, la niña le dijo que vivía en esa casa. Y ahorita está tapiada. Exactamente, ya entendí. Ya entendí. Exactamente. Entonces, bueno, no saben por qué está tapiada. Y la otra, el otro video, que a ver si te lo puedo mandar, hijo, a ver si lo podemos subir, es de donde murieron las dos chicas de Sydney, que ese caso está en Google si lo quieren checar. Y lo extraño es que los hombres de negro, los hombres, ah, no, nada más es foto, ¿eh? Los hombres de negro, ay, a ver si no me cortan la transmisión, estaban allí. Entonces dices, checa, no checa que una muerte que se supone que fue normal, se encuentre en estos tipos afuera. Ahora, lo raro de este caso es que las chicas duraron un mes. Ponemos los números, hijo, por favor. Duraron un mes y el olor hubiera sido insoportable ya que hay más departamentos en ese lugar. Gracias, Mar Azul. Muchísimas gracias por tu donación. Gracias, gracias. Ya le agradecí a Rosy Méndez y a Jimmy Rojas. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Entonces, bueno, a Paulina Valverde también, también. La niña que cayó del árbol hace 40 años y murió. Exactamente, Josefina. Es que ella tiene dos casos diferentes. Imagínense todos los casos que nos llegan, por eso luego ando así. No sé bien cómo hacer para darle luz a esos seres. A veces con misas, pero lo importante es con rezos. Los rezos son muy importantes. También tenemos por aquí a quién más. A mí seguido me pasa que cuando voy manejando siento un dolor en el estómago y minutos después paso por algún accidente, dice Graciela. En varias ocasiones al pasar siento unas tremendas ganas de llorar y en ese momento sé que hubo alguien fallecido y le rezo porque siento la presencia aunque no lo vea. Después trato de investigar sobre el accidente y confirmo lo del fallecido. La verdad se siente feo porque no sabes. Porque no sabes qué te pueda pasar o si necesita algo, siento mucha angustia. Pues sí, realmente, bueno, las personas que son muy susceptibles y muy receptivas, siempre que pasen por algún lugar donde hay algún fallecido, díganle que ahí se quede. Mira, voy a rezar por ti, pero ahí quédate. Porque a pesar de que tú no lo veas en tu casa, se pueden ir contigo y pueden empezar a molestar a tu demás familia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esperando el chivo para pagar el VIP, dice Baby Yoda. Muchas gracias, Baby Yoda. Ayer hablamos con Joel, el papá de la niña que está teniendo el problema con la bruja. Y pues ya está seguro. Ya está seguro. Puso una veladora en la noche anterior y enfrente de su ventana se estuvo carcajeando como 15 segundos una señora, no la vieron, no quisieron abrir la cortina donde duermen, se estuvo carcajeando ahí 10, 15 segundos, se fue, se escuchó cómo caminó y cómo les pegaba por arriba de la azotea y dice, es una mujer. Dice, le iba yo a grabar para mandarte
la evidencia, pero no me alcanzó el tiempo. Y estábamos acostados y en lo que yo busqué que grabar, que poner grabadora, dejó de reírse. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a ser anónimo, no quiero dar el nombre para poderme dar un poquito el valor de contar. Ok, adelante. Nada más dime algo, ¿cuántos años tienes? 44. ¿Y de dónde nos llamas? Eso sí, si no das tu nombre, puedes decirlo. De California. California. Ok. Uh-huh. Adelante, adelante, anónima. Bienvenida y cuéntanos tu historia. Ok, pues tengo varios relatos que me han pasado en la vida. Y no sé, voy a contar uno que ahorita me estaba acordando. Sí. Cuando yo vivía en México, recuerdo que un día yo estaba en un grupo de música, entonces cuando iba a las clases, en el camino me encontré que el camino estaba solo. Entonces cuando yo iba caminando, empiezo a escuchar como un sonido de avispas, como si fuera un enjambre de avispas, y volteo, pero no veo por ningún lado las avispas, entonces solamente escucho el sonido y sigo el sonido volteando y para en un árbol. Okay. Al pie de otro camino, de otra calle. Entonces cuando yo voy dando vuelta en una esquina, después de que volteé a ver el sonido de las avispas, de las abejas que se escuchaban, cuando volteé mi mirada otra vez al camino, venía un viejito. Pero ese viejito estaba todo sucio. Pero cuando se sonríe, su dentadura estaba negra, uh-huh. Pero todos sus dientes estaban encastillados de oro. Y incluso traía un costal. Entonces, cuando en pareja conmigo, se sonríe y es como yo le miro que sus dientes están todos de oro. Okay. Pero entonces a mí me da miedo y yo no sonrío con él, sino que sigo caminando dos pasos y vuelto para atrás porque pues como que sí me dio miedo, ¿verdad? Uh-huh. Y al momento que volteé para atrás, ya no había nadie. Okay. Entonces, al platicarle a mis primas lo que había pasado, me dijeron, ¿dónde te pasó? No, pues ya les dije exactamente dónde. Y ya me dijeron, esa casa, ahí donde tú miraste ese viejito, esa casa está sola. Esa casa está sola y según lo que cuentan, allí hay dinero. Y lo que a ti se te parece son familias que le llaman. Y yo sé que para ti era ese dinero, quizás si tú lo hubieras contraído o saludado, se te haya vuelto en dinero, hayan caído las monedas para ti. Pero como no aceptaste, no se te dio. Wow. Eso te lo dijeron tus familiares, o sea que estaban seguros que... Sí, mis familiares, ajá, porque ellos sabían que al pie de ese camino, o sea, hay una casa ahí en ese camino, que esa casa supuestamente sabía todo el pueblito allí que había dinero enterrado, pero nunca lo han podido sacar. Claro. ¿Y eso uh-huh. hace cuánto fue? Eso ya hace bastante tiempo, tendría 21 años, a ver cómo estaba hablando, 23 más o menos. Uh-huh. 23, ¿y has vuelto a pasar por allí? No, ya no, desde que me vine a California ya no regresé para atrás, pero en otra ocasión no me volvió a pasar algo así similar, pero ahora con las... amigas que yo me vine a vivir, uh-huh. Éramos tres amigas, entonces las tres vivíamos en un apartamento. Entonces antes de casarnos, vivía con ellas. Entonces un día temprano, porque las tres trabajábamos en un Burger King, uh-huh. entonces
la amiga mayor de, pues de las tres, ella trabajaba temprano, como a las 6 de la mañana. Tenía que abrir el restaurante. Uh-huh. Tenía que irse temprano, como a las 5, para alistar todo. Y a las 6 de la mañana abrí. Entonces dice ella que cuando ella salió, se subió a su carro y todo, pero se le apareció un perro, pero un perro muy extraño, que no la dejaba pasar. Uh-huh. Entonces ella, como pudo, volteó para los espejos y no miró nada. Entonces se decidió pues a darle y le dio, pero cuando volteó no miró el perro por ningún lado. Entonces más después, yo iba a entrar como a las 7 de la mañana. Entonces, pues yo no tenía vehículo en que moverme. Yo me tocaba caminar. Pero igual, pues no era mucho lo que caminaba. Si acaso eran como 10 minutos de la casa al trabajo. Oh. Entonces, cuando iba caminando, me encuentro con este perro. Pero el perro tenía una apariencia, daba mucho miedo. Parecía como si fuera... estaba tan gordito que parecía un puerquito, pero okay, con la cara de perro. Ajá. Y sus ojos estaban rojos. Entonces jadeaba el perro y yo me daba miedo porque igual no había gente, o sea, por lo raro cuando me ha pasado esto, no hay gente alrededor, no hay carro, no hay nada. Entonces pues yo pues asustaba porque decía yo, y se me deja ir el perro, ¿qué voy a hacer en este caso? No hay ni quien me auxilie. Y decía yo, ay, pues tengo miedo. Y dije yo, pues, ¿qué hago? Voy a tratar de no mirarlo. Entonces, cuando se iba acercando, me miraba directamente a mí el perro. Y pues yo, pues asustaba. Dije yo, pues, ¿qué hago? Dije, no lo voy a volver a ver. Y, pero claramente, ya cuando estaba jadeando el perro, así, ¿verdad? Estaba, pues yo estaba pues más asustado porque sentía cerca, estaba cerca de mí. Entonces cuando emparejé con el perro, lo que hice es que me quité la gorra, porque pues ahí estaba mi gorra, pues. No. Entonces me quité mi gorra y hice así como que lo espantaba, pero yo ya sin voltear para atrás, no volteé ni nada, pero o sea que no le alcancé a pegar al perro ni nada, sino que nomás hice mi gorra así y apuré el paso porque yo dije yo, no, pues aquí tengo que correr. Entonces cuando hice mi gorra así, caminé, pero volteé para atrás y estaba yo que se me cerró el corazón por la boca, sentía mucho miedo, pero no miré el perro por ningún lado. Ya había desaparecido. Ya había desaparecido, no estaba por ningún lado. Y pues ya yo me quedé así, pues como que en mi mente yo decía, ¿qué fue eso? Entonces, ya cuando llegué al trabajo, platicando con mi amiga, le dije, no, pues ¿sabes qué? Me pasó esto y así. Y ella me dice, no, nada, dice, yo también miré ese perro. Uh-huh. Entonces, pues nos quedamos las dos sorprendidas, ¿verdad? Porque dijimos, ¿cómo puede ser que miramos el mismo perro? Claro. Entonces, la otra amiga, que era hermana de ella, pues ella tenía que entrar un poquito más tarde, ella entraba a mediodía. Pero como a ella le gustaba mucho fumar, antes de irse al trabajo, se sentó en las escaleras y se puso a fumar. Pero dice que en eso miró a un perro, pues el mismo perro, o sea que el mismo perro lo miramos las tres. ¿El mismo día fue? Y ella se asustó tanto, ¿perdón? ¿Fue el mismo día que vieron el mismo perro? Sí, miramos el mismo perro las tres. Ok. Y entonces ya dice ella que se asustó tanto que se tuvo que meter. Uh-huh. Y ya se metió al departamento, cerró la puerta y esperó como 5 minutos, se asomó por la ventana y dice que ya no miró nada. Entonces ya salió ella, salió al trabajo. Y llegando al trabajo, pues ya nos encontró allá nosotros y nos empieza a platicar. Y pues nos quedamos las tres sorprendidas y asustadas porque las tres miramos a ese perro y nadie más lo miró. Claro. Preguntamos a las vecinas y todo y nadie más lo miró más que nosotras tres. Se les manifestó a las y tres. Quedamos.
¿Perdón? Se les manifestó a las 3 por algo, quién sabe. A las 3, ajá. Entonces no supimos qué fue lo que pasó, si era como otro familiar que le llaman, o sería como un demonio o algo. O sea, sí, les llamó algo la atención de ustedes. Pero sí, esos perros representan el mal, obviamente. Bueno, pues son entidades que no son vivos, pero qué bueno que no les hizo nada, porque luego los ataca. También ha ocurrido que han habido ataques. Te agradezco mucho la llamada. Te agradezco mucho, mucho. Muchas gracias. Desde California, ¿verdad? Sí, California. También quería contar otra historia, si me da el tiempo. Adelante. Okay. Yo tenía una cuñada que ya decían que jugaba a la Ouija. Uh-huh. Entonces ella mucho tiempo la jugó y después dice ella que se trató de deshacer de ella, pero no podía deshacerse porque volvió a aparecer en su casa. La trató de quemar y no logró. Entonces cuando ella se juntó con mi hermano, él se vino a vivir a Estados Unidos y ella se quedó un rato allí con nosotros en la casa. Pero como estábamos, como se dice, falta de espacio, pues ella dormía conmigo. Pero cuando yo dormía con ella me pasaron unas cosas así también muy raras, que todavía pues trato de querer entender qué fue lo que pasó, pero no le encuentro pues explicación. Y lo que pasó que un día estábamos dormidas en la noche y yo estaba teniendo un sueño muy feo, que un demonio se acostaba a un lado de ella. Y él se burlaba de mí porque yo estaba rezando, pero no podía rezar, se me trababa mi lengua. Y por más que empezaba el Padre Nuestro, nunca logré terminarlo porque me miraba y se reía. Esto duró toda la noche, hasta la mañana que por fin amaneció, pude despertar, pero desperté acordándome del sueño. Y cuando me acuerdo del sueño, volteé a mirarla a ella y ella estaba recorrida hasta donde estaba yo, o sea que dejaba un espacio, un vacío a un lado de ella. ¿Cómo? Entonces, ¿en la cama? En la cama, ajá, había un espacio que ella dejó libre y pues yo me atemoricé porque yo me estaba recordando el sueño que un demonio estaba acostado a un lado de ella. Okay. Era así como un hombre todo quemado y se le miraba como si su piel se estuviera derritiendo y tenía los dientes muy grandes. Uh-huh. No tenía cuernos, pero tenía las orejas puntiagudas, pero estaba muy 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 feo. Entonces cuando yo estoy recordando mi sueño, que volteé a mirar que ella está hasta donde estoy yo, abre ella los ojos y me dice, ay, así de la nada, me dice, ay, yo no sé si soñé o fue verdad lo que pasó, dice, pero en la noche una sombra se arrimó y me hizo señas de que me hiciera a un lado para hacerle un lugar y acostarse a un lado de mí. Dice, y esa sombra se afectó a la vida. Sí, pues es que ella al jugar, siempre que estás jugando Ouija constantemente, eres acompañada por estas entidades porque abriste un portal. Estas entidades, si saben que tú tienes una actividad oscura, van a estar contigo. Uh-huh. Van a estar contigo. Y como estuvo allí contigo ella, bueno, pues se presentó y entró en tu sueño. Entró en tu sueño y como son entidades con mucha energía, son entidades muy poderosas, pues pueden usar su medio que utilizan es decirte aquí estoy. A lo mejor no te atacó ni nada porque no tenía nada que ver contigo, pero lo llegaste a percibir porque estabas con una persona que
que tenía un demonio cerca. Te agradezco muchísimo la llamada desde California. Y bueno, pues te mando un abrazo. Gracias. Y cualquier cosa que llegues a ver otra vez o algo, nos echas una llamada. Gracias. Igualmente, lo felicito por su programa, me encanta. Apenas tengo poco de estarlo escuchando. Y gracias. La verdad es que he aprendido muchas cosas que yo no sabía que existían, pero pues aquí estoy aprendiendo. Muchas gracias. Ustedes. Cuídate. Chao. Gracias. Igualmente. Adiós. Es que hay muchas entidades que acompañan a gente. Desgraciadamente, nosotros, así como somos lo que comemos, somos lo que invocamos. Hay entidades que están muy cerca de, a veces no por Ouija, a veces porque hemos hecho mal, o a veces por alguna casualidad, o por la vida, destino, no sé. Pero hay gente que muy, muy constantemente le dicen, oye, ¿venías con alguien? No. Oye, ¿alguien venía atrás de ti? Oye, ¿te vi, ibas con alguien? No, ese día no iba con nadie. Oye, pasaste en tu carro y ibas con alguien. O sea, siempre hay entidades que están con nosotros, ¿no? Hay entidades buenas, hay entidades malas. En este caso, bueno, pues era una entidad mala la de este relato. Judy dice, las cartas también abren portales. Depende, si juegas juegos de azar, bueno, pues no estás abriendo ningún portal. Pero si utilizas las cartas como un tarot, pues claro, porque te está dando la información una entidad. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? De Tijuana. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues estaba escuchando de lo que decías respecto a las entidades. Oye, un favor, antes, ¿me estás escuchando en algún dispositivo? ¿Tienes manos libres o altavoz? No, soy teléfono normal. Ok, perfecto, seguimos. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Me dijiste o no vas a quedarte anónima? Sí, así es. Ok. No, de Tijuana. Ok, bueno, es la señorita de Tijuana. ¿Qué edad tienes? 38. 38, perfecto. Ahora sí, te escucho. Bienvenida. Ah, ok. Es respecto a que hay personas que perciben cosas. Yo llevo años, desde creo que de chiquita. De hecho, crecí pensando que era normal. Uh-huh. Que todo lo que pasé. De hecho, pensaba que hubiera un mundo de que nosotros éramos los gigantes y los demás chiquitos. Llegué a un montón de cosas. Pero respecto a eso, yo llegué a ver cosas que se me reflejaban. Miraba, incluso llegué a ver gente que iba a morir. Ok. A través incluso de sueños. De hecho, uno que de tantos que me pasó fue en el estado de Morelos. De hecho, hice mucho, no sé qué hay en, o sea, duendes, espectros y de todo. Pero hubo una ocasión que mi hermana se alivió y mi cuarto era verano. Eso, ¿sabe qué? Que ahí en el estado de Morelos, pues es primavera. Uh-huh. La mayor parte, pues es verano, pues tiene mucho calor. Mi hermana se alivió en el mes de marzo. Y en marzo, pues hace muchísimo calor y más en un segundo piso. Días antes de que mi hermana me pidiera mi cuarto, porque ella estaba viviendo en el segundo piso, en el primer piso, empezamos a escuchar un tipo de cascabel que subía y bajaba las escaleras. Ajá. Y se nos hizo totalmente raro, lo escuchó mi hermano, lo escuchaba mi mamá, pero es como que ya entre sueños y todo. Y mi hermano ya no escuchó en la noche como un cascabel que subía y bajaba las escaleras. Digo, sí, yo nunca lo había escuchado. Bueno, eso pasaron como 3-4 días seguidos. Subía y bajaba la escalera. La hora no sabré decirte, pero era como en la madrugada, entre sueños así. Bueno, cuando me piden el cuarto, yo percibí algo que iba a pasar. Incluso mi cuñado, en aquel entonces yo le decía, ¿sabes qué? Si ves que... Porque tenía un muñequito que me habían regalado de Lilo Stitch, que se menean así con el aire. Eso fue en la cabecita con el aire. Ajá. Dentro de mi cuarto no entraba, había ventana, pero la mayor parte siempre estaba cerrado.
no había cómo se meneaba. Siempre yo que percibía que se meneaba ese muñequito, algo iba a pasar. ¿Te avisaba? ¿Perdón? ¿Te avisaba? Ajá, pero estaba medio raro, ¿no? Yo percibí algo. Entonces yo le decía a mi cuñado, cuando ves que ese muñequito, no sé, se mueva, sácalo, o no sé, digo, algo va a pasar. Me pide en el cuarto y digo, bueno, está bien, hermana, salí yo, acaban de tener la niña, y yo me bajé en el piso de abajo, y ellos se durmieron en mi cuarto. Una pregunta, ¿ese muñeco qué era? ¿Cómo era? Era un muñequito de Lilo Stitch, el muñequito ese de Marcianito. Ok, gracias. Okay. Enseñaba mucho. Bueno, me bajo la parte de abajo y pues yo percibí que algo iba a pasar. Mi hermana, esa misma noche pasaron dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué? Mi hermana gritó, Mi mamá bajó por una Biblia. Bueno, la cosa de que en ese momento dice mi hermana que se paraba el pecho a la niña. Y escuchaba a lo lejos que venía como un cascabelito acercándose cada vez más y más y más y más. ¿Como el que tú escuchabas? No, yo estaba en la parte de abajo. Ese era el tema que me comentó mi hermana. Y le pasó. Okay. Pues tenía la lámpara prendida. Uh-huh. Y mi hermana dándole el pecho a la niña, dice que sintió un frío. Que del lado contrario, dándole el pecho a la niña, vio una sombra blanca con unas manitas, como si fuera una nube, queriéndole quitar a la niña. Y ella del mismo medio no podía gritar, pero estaba cerrando, pues agarrar a la niña lo más que pudiera. Y esta entidad, no sé qué era, le quería agarrar a la niña en ese momento. Repito, la niña no estaba ni bautizada, acababa de nacer. Bueno, en ese momento, menciono, yo tenía costumbre de tener moneditas y dulces, pero era nada más así como que a mí me encantaban los dulces y yo los tenía dentro de mi cuarto, ¿no? Sí. Y las moneditas como que las iba coleccionando y yo pues no sé saber, los ponía en la ventana de mi cuarto, pero casi, o sea, no entraba ni aire. Bueno, con decir que mi hermana del miedo suelta el grito. Okay. ¿Qué es el que escucha tu mamá? No, pero en ese momento pasó otra cosa. Okay. Mi mamá durmiendo en la parte de afuera, se puede decir en una salita, al pendiente de mi hermana porque se acababa de aliviar, claro, por cualquier cosa que sí. Dice que escuchó que le tocaron la ventana, ahora la parte que da hacia afuera. Le tocaron la ventana entre sueños y mi mamá como que entre se despertaba y no despertaba. Y se le acercan al oído y le dicen, ¿quieres que me lleve a tu nieta? Entrégame dulces y monedas. Y se despierta mi mamá y mi hermana avienta el grito. Entonces en ese momento hubo un montón de movimiento dentro de la casa y digo, ¿qué pasó? Mi mamá bajó por la Biblia, en ese momento se bajaron. Bien asustada mi hermana, dice, no sé qué tienes en tu cuarto, las se me acaban de asustar, no me voy a volver a dormir ahí. Y se bajaron abajo, entonces esa noche dormimos todos abajo. Pero al otro día, me subí yo, porque tengo mis cosas, me cambio y me iba a la escuela. El cuarto estaba helado, entraba uno y sacaba vapor. Sí. Y era una cosa de que digo, ¿cómo te explicas el tiempo de verano siendo un calorón? Sí, y salga vapor, sí, claro. Sí, el cuarto estaba helado. De hecho, una tía vino a limpiar y todo eso, pero yo decía, es que no se van a ir, yo siento que no se van a ir. Algo hay ahí en el cuarto que no se va a ir. Y el aviso que le habían dado, ¿no? También. Ajá. Y así viví, o sea... Bueno, duré como 15 días para poder subir a mi cuarto. Yo dormía sola en el cuarto, pasaban cosas y pues ya se me hacía normal. Ya hasta los ignoraban, o sea, no los tomaba en cuenta lo que pasaba. Estaba curioso, de eso pasaron muchísimas cosas así. Oye, ¿y bautizaron, terminó cuando bautizaron a la bebé o continuaron las cosas? Ya fue después. Después la bautizaron, pues estaba recién nacida. Pero mi hermana en ese momento ya no volvió a dormir ahí, sino durmió en la parte. Claro, claro.
pero me dice, no, que algo hay ahí, mi cuñado ni cuenta, se cuenta como que esa entidad lo durmió, y pero yo siento que fue, porque ya después, hasta a mí se me revelaron a través de sueños, porque muchas veces no te atacan así, personalmente, sino a través de sueños. Uh-huh. Entonces yo conocí una amiga que, bueno, es otra historia, conocí una amiguita que era cristiana y me decía que eso no era normal. Y esa amiga, tienes que orar así, así, cúbrete espiritualmente, ok. Y lo empecé a hacer. Y hubo un tiempo que yo no dormía porque escuchaba mucho ruido, es que me iba yo, ya trabajaba yo, me iba yo bien cansada. Y mi amiga me dijo, no, amiga, pasa esto, pasa lo otro. Me puse, yo digo, bueno, está bien, lo voy a poner en práctica. Me puse a orar, a cubrirme espiritualmente y dejé de sentir esas cosas. Uh-huh. De hecho, dormía bien. Pero una noche, como se cuenta que como llueve mucho y hay relámpagos feos en el estado de Morelos, se llegó a ir la luz. Mi mamá con una vela subió arriba y yo dormía, o sea, estaba descansando bien a gusto y no pasó nada. Uh-huh. Mi mamá, ¿qué tanto hacía esa noche? Yo, ¿qué? Pues estaba dormida. No, si me subí, te vi dormida. Pero bajaba y escuchaba que estabas arrastrando algo. Y digo, ah, no, no era yo. Y se me queda viendo. Entonces, ¿quién era? Porque la única que dormía ahí, pues, prácticamente era yo. Nadie quería dormir arriba. Sí, claro, entonces, les daba miedo. Sí, les daba miedo. Entonces, vos te cuenta que yo me fui acostumbrando a tantas cosas y pues los ignoraba y así como. Era que la misma zona donde había pasado lo de tu hermana cuando le estaba dando pecho, ándale, y cuando estaba dormida. Ándale, okay. No, pero es que toda la cuadra asustan. En la okay. Casa de mi prima, casa, o sea, todo rodeada de pura familia. Ajá. Y sí, todo eso asustaba. Bueno, pues se le dice, no, no era yo. Y se me queda viendo. ¿Cómo que no eras tú? Yo subí dos veces que escuché que algo estabas arrastrando. Uh-huh. Le digo, no, no era yo. Y entonces, ¿qué era? Le digo, no, no, es como un tipo espeltro. Lo que se escuchaba que estaba arrastrando, yo a través del sueño lo pude ver, no me sacó, ¿cómo se llama? Físicamente, sino quiso atacarme a través del sueño, porque yo ya me había cubierto espiritualmente. Yo lo vi cómo se arrastraba de la puerta a la ventana, y yo en aquel entonces no tenía puerta, era una cortinita. Yo vi en el sueño cómo se quería entrar y no podía y no podía, y se arrastraba y no tenía pies. Tenía unas manos largas y le digo yo, y parecía como tipo, no sé, estaba totalmente blanco. Uh-huh. Y ojos de tono blanco, son como un monje. Pero vestido de monje y con los ojos blancos. Ajá, le dije, no, no, era Ok. Estaba medio raro. Sí, sí, claro. ¿Feo o normal? ¿Cara normal? Pues feo. Pero sí, o sea, no me tacó así personalmente. Fue a través de sueños. Uh-huh. Ya es todo lo que puedo contar. Muchas gracias. Pues es que hay lugares donde... No, y se me hacen muchas historias, pero te llevarías toda una hora ahí. Hay lugares donde pues está muy concentrada la energía y se deben de limpiar muy bien. Ahora, yo no soy muy afán de hacerle caso a los sueños, se los he dicho siempre. Ajá. Se los he dicho, los sueños no son inexactos muchas veces, pero hay ocasiones en donde sí te dan las señales o sí se manifiestan, sí te amedrentan cuando son entidades. Ajá. Las entidades pueden entrar en tus sueños. Y esas son, sí, las peligrosas. Espirituales aquí. Sí, claro. Te agradezco. Mande. Nada más de rapidito. Llegué a ver una persona. Ajá. Que murió a la semana. Hace cuenta que solito era como un muchachito que pues no tenía familia, que se dedicaba a hacer así trabajitos dentro de los vecinos. Uh-huh. Y una vez lo llegué que baja, pasó por mi casa y le digo, ¿ya tienes novia, mijo? La que no, señor, no, doñita. Yo te acabo de ver. Que bajaste de una muchacha venía atrás de ti, una mujer vestida de negro. La semana. Y me acuerdo que ese comentario lo comenté con una vecina, y a la semana este muchacho murió quemado. Ok, sí, lo fue una premonición. ¿O le viste la muerte atrás? Probablemente. Sí, tal vez. Muchas gracias.
Te mandamos saludos hasta Tijuana. Ah, sí, gracias. Hasta luego. Cuídate mucho. Gracias. Bye. Bye. Y pues es que normalmente las personas que van a fallecer pues empiezan a ver cosas. O los familiares de esas personas en las casas donde viven estas personas empiezan a ver cosas. Esa es una premonición. O hay veces que estás en un hospital y el enfermo, ya que está pronto a morir, te dice, ahí hay alguien, y tú no lo ves. Bueno, porque él se va abriendo, esa muerte se va acercando a él y le va abriendo. A lo mejor morimos con el tercer ojo abierto, los que tenemos alguna enfermedad o algo que te va desgastando progresivamente, probablemente. Tenemos un VIP, señoras y señores, el 29 de enero, o sea, hace pasado mañana, ¿verdad? Pasado mañana ya es el VIP, donde una bruja está atormentando ya una familia, confirmado, a lo que nos dijeron, es una bruja, es alguien que, una mujer que está utilizando a su, a su hija para hacer trabajos, sin que ellos le den permiso, sin que ellos le den autorización. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos encontrar ahí, vamos a invocarla, vamos a confrontarla y a ver qué pasa en ese VIP. Pueden mandar mensaje a las páginas de Facebook. Y regresamos con los números. Muchísimas gracias a todos. Dice, así como hace años Pachita de Colonia Roma, dice Apocalipsis. No, Pachita era la mejor, Dice Lupita Álvarez, sí, es Homero, es Jackie. Me llamó la atención que dijo los nombres de los entes y dijeron que eran nombres Anunnakis, cuando yo siempre pensé que ella ayudaba, se ayudaba de arcángeles. Híjole, Rosy Alvarado, creo que están hablando de Petra o de quién. Rosy Alvarado, ¿de qué tribu es una Jackie? ¿Están hablando de Petra, hijo? Dice, yo sabía que hay mucha, no sé de quién están hablando. No, ya no me salió en los comentarios anteriores, pero Jackie y que trabaja con Anunnakis, Petra, no sé quién más puede hacer. Ok. Buenas tardes, Tati dice, ¿cómo están llamas para allá que para acá abren esa parte espiritual? Podría ser. Pensé que solamente les sucedía a los de la tercera edad, dice Cristi Gutiérrez, porque cuando ya están a punto de fallecer, comienzan a ver fallecidos. Ok, bueno, ahí están los números. Hoy vamos a terminar un poquito antes porque tenemos un compromiso. Vamos a terminar 10, 15 minutitos antes, así es que aprovechen los que quieran llamar de una vez. Dice por acá, vamos a ver quién tenemos. César, ya llegó de Iztapalapa. Muchas gracias por estar aquí, hermano. Híjoles, vecino, dice Sai. Y sí que tengo una historia que me pasó apenas hace 2 años aquí en tu casa. ¿Por qué no llamas, Sai? Llama. Llama y pues para escucharte también. Dice, es raro que te ataquen hasta en sueños. Yo me acuerdo, los reprendía pensando o diciendo viva Cristo Rey 3 veces y se fueron, dice Ricardo. A veces funciona, pero cuando ya es una entidad fuerte demoníaca, le va a dar risa. Así le hables de Dios, le hables de Jesús, de Cristo, le hables de pasajes de la Biblia, salmos, uses lo que uses, es muy difícil. Es muy difícil porque ya son entidades que, bueno, como Dios te dio un libre albedrío, ellos también ocupan ese libre albedrío para fregarte. No es que estén coludidos con Dios, porque pareciera a veces que están coludidos, pareciera a veces que Dios es esta autoridad en el mundo en que deja robar a los rateros. ¿Me explico? Nos deja hacer lo que queramos, pero no es que estén coludidos, es que tenemos un libre albedrío y muchas veces nuestros actos atraen a estas entidades. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Buenas tardes, Omar. Hola. ¿Sí? Sí, ¿con quién hablo, perdón? Habla Saide, Omar. Hola, Saide, ¿cómo estás? Oye, ¿me estás escuchando en algún dispositivo? ¿Altavoz, manos libres? No. Pero, no, nada de eso. ¿Qué edad tienes, Aide? Nunca te hemos preguntado. Tengo 41 años o más. 41. Pues bienvenida, Aide. ¿Eres Sai Martínez? Sí. Sí, ya te conocemos. Soy ella.
Eres muy latosa. Es cierto. Bueno, déjenles cuento mi historia. Adelante, Sai, a ver. A ver, dinos. Me pasó hace 2 años aquí en tu casa. Ajá. Cuando yo llegué a vivir aquí, el señor que antes vivía nos platicó que él trabajaba con santeros. Okay. Incluso tenía aquí sus mensajes que ellos ocupaban para hacer su limpia, ¿verdad? Los dejó. O sea, él se movió de aquí y dejó todo. ¿El altar? Sí, incluso tiene una virgen ahí, que la virgen me la había dejado bañada con sangre de gallina. Ay, perdón, con el líquido. Sí, vital. No importa. Ajá. Ok. Pero qué raro, ¿eh? Bañada en sangre. Ajá. Sí, dejó es como un tipo calderito con plumas de diferentes aves. Uh-huh. Dejó unos caracoles con un plato. Bueno, me dejó ahí las cosas con las que él trabajaba. Y atrás de esa virgen, de una virgen Santa Mónica, ajá, tenía un libro de la santería y tenía un libro de la Santa Muerte. Okay. Yo jamás me había dado cuenta de esos libros, sino hasta que un día nos pusimos a hacer limpieza en general, fue que mi hija los encontró, ¿verdad? Ahí salió todo. Las visitas que venían aquí. ¿Perdón? Salió todo allí, encontraron todo. Sí. Cuando venían a visitarnos aquí a la casa, la mayoría de la gente me decían que por qué no tiraba esa virgen, que les daba miedo. Que ellos sentían como una vibra muy fea aquí cuando llegaban. Y yo le decía, pues es que a mí, ¿sabe qué me da? Pues tirarla, porque pues uno como creyente católico, ¿tú me entiendes, verdad? Claro. ¿Cómo yo voy a tirar una imagen de la Virgen? Ajá. Lo único que yo hice fue, cuando fui a la iglesia, pues a traer agua, fui a misa, a tomé agua bendita y la lavé con el agua bendita. Y para mí dice Santo Remedio. Pero antes de limpiarla y eso, pues me encomendé la ahí arriba y hice una pequeña oración y dije que lo que hay aquí pegado, pues que no se me pase a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, Mar, te cuento que una vez llegué yo aquí a la casa, después de que fui a dejar a mis niños a la escuela, no había nada de aire, no tenía ni el aire prendido ni nada. El ventilador de la sala estaba dando vueltas. Y decía, bueno, pero no hay corriente de aire, aunque tenía yo mis puertas abiertas, no hacía absolutamente nada de aire. Ajá. Cerré las puertas, dije, pues a lo mejor, no siento yo, ¿verdad? Pero puede ser. Se paró el ventilador por unos, ¿qué serán? Como unos 10 minutos. Yo llegué, prendí la música, me puse a hacer qué hacer y todo. Y otra vez el ventilador empezó a dar vueltas. Así pasó, no le tomé importancia. En la tarde, cuando llegaron mis niños, es un relajo, un caos total aquí con mis 5 chiquillos. Ajá. Y en una de esas, mis niños estaban en mi recámara. Pocas veces ellos están en mi recámara porque les da miedo. Ellos no quieren entrar, y menos en la noche, porque dicen que ellos sienten que alguien está aquí, que les da miedo. Mami, yo no quiero ir a tu recámara, a mí me da miedo. O que se prendan la luz del corredor, o tengo que venir yo, o tiene que venir mi esposo con los niños porque les dan miedo aquí en la cámara. El sitio de que ya estaban todos aquí, estaban con su alboroto, uh-huh, jugando, y yo desde la cocina les grité que si, por favor, si estuvieran quietos, ¿verdad? Sí. Cuando yo venía, como miré que no me hicieron caso, me vengo de la cocina. Y en cuanto yo venía cerquita de la recámara, Omar, a un lado de la puerta, yo tengo un cuadro normal. Bueno, tenía un cuadro normal. En las puertas de cada recámara, yo tengo una cruz o una virgen, uh-huh, ahí colgado. El cuadro, cuando se cae, si un cuadro se cae, pega con el switch, pero no va a retachar hacia la puerta.
Claro. El cuadro automáticamente cae directo para abajo, ¿verdad? Porque ese día, ese cuadro, haz de cuenta como que lo haga, como que alguien lo agarró y lo aventó a la puerta y me tira el crucifijo que yo tengo colgado ahí en mi puerta. Órale. Cuando eso pasó, sí me asusté. Me asusté que hasta sentí que la sangre se me está a los pies. Claro. Entonces mis niños voltean a verme y salen corriendo asustados. Ellos estaban dentro del cuarto donde les da miedo. Sí, ellos estaban adentro de mi recámara. Claro, okay, sí, sí, ya entendí. Entonces, sí, salen espantados y me dicen, mami, ¿qué pasó? Y mi niña, la más chiquita, creo que fue la que más asustó porque salió llorando. Y se salieron de la recámara y dije, ah, no, aquí no, nadie me va a venir a querer asustar, y menos aquí en mi casa. Claro. Y empecé a amar, yo agarré mi botella, siempre tengo una botellita de agua bendita, y yo me puse a echar en mi recámara, en mi espejo, y empecé a rezar, y empecé a echar maldiciones hasta por una verdad. Sí, sí. O madres, como decimos nosotros. Con miedo, pero pues te agarras fuerza, ¿no? Por tus hijos, por todo. No, sí, con aquel miedo inmenso, pero, o sea, me pudo más mi enojo y mi coraje de ver a mis niños tan asustados, que dije, no, aquí no. Uh-huh. Y menos me van a venir a asustar a mis crías. Claro. Y me empecé a echar agua bendita, a rezar. Me salí en toda la casa, aparecía yo loca, aventando hasta agua afuera. Uh-huh. En las cuatro esquinas de las casas, de la casa, entonces, bueno, hice un rosario de agua bendita por donde quiera. Y yo rezando y todo. Así pasó esa vez, todo quedó, ya no me volvió a pasar eso. Y cuando llegó mi esposo, le platiqué, ay, tú estás loca, ¿cómo voy a creer que eso puede haber pasado? Es por tus cosas que miras, y no, Pedro, entiéndeme. Y los niños le platicaron a mi esposo y él se quedó sorprendido. Incluso días después, yo siempre tengo la costumbre de limpiar el pues, óleo, ¿verdad? Mi espejo. Ajá. Pero siempre me han aparecido manitas, bueno, lo que son los tres dedos del medio de la mano, uh-huh, hasta arriba. Haz de cuenta como cuando pones tus dedos y los vas deslizando, siempre me han aparecido en mi espejo esos tres deditos. ¿Y no alcanzan tus hijos allí? ¿No alcanzaban? Omar, no le alcanzo ni yo. ¿Hasta arriba? Yo no alcanzo, yo tengo que subirme en una silla para limpiarlo hasta arriba. Ok, está interesante eso. Y es como si los tallaran, sí, como si los deslizaran hacia abajo. Sí, ajá, como cuando uno desliza los deditos, pero nada más son como deditos chiquitos, no son ni dedos, por decirlo así, como de una persona adulta. Claro. Sí. Yo puse un rosario ahí en el espejo y con el crucifijo volteando así como para el mismo espejo. Y a cada rato lo tengo que estar limpiando porque siempre me aparecen esos tres deditos así deslizados en mi espejo. A mi niña, la mayor, a mi hija, la mayor, ya también me la asustaron en su recámara de ella. Ella miró una sombra muy, muy oscura, salió, que parecía una antena de su recámara, porque ella miró una sombra en atrás de su mueble. Uh-huh. Y yo le dije, estás loca, no hay nada. Yo entré y no hay nada. Dice, mamá, te lo juro por Dios que yo miré a alguien ahí parado, estaba completamente de negro. Después, al poco tiempo, a mi hija, la otra, estaba dormida, y mi hija estaba, la mayor, estaba en su recámara, en su cama acostada, estaba leyendo un libro, y ya en la nochecita. Y mi hija estaba dormida. Cuando mi hija voltea, pero ya despierta, da el brinco y echa el grito. Y le dice a su hermana, ¿no viste lo que estaba ahí? Y le dijo ella, ¿qué? Y dijo, está una señora hincada aquí al lado de mi cama. Y le dijo a mi hija, no, yo no miré nada. Y mi hija, no. Valeria, yo acabo de mirar ahorita una señora aquí hincada al lado de mi cama. ¿Cómo no la viste si tú estabas despierta? O sea, mi hija apenas se había acabado de despertar. Y a mí me platicaron eso y, o sea, a mí se me... Sí me da miedo. Claro. Pero te digo, me da el coraje porque digo, yo no sé qué es lo que hay aquí, no sé quién es aquí.
pero pues yo no, yo, ¿cómo te puedo decir? A veces no sé ni qué hacer, o a veces trato como de ignorar, como para no estar yo también queriéndome sugestionar con cosas a lo mejor que digo yo, no quiero pues pensar que estén pasando. Sí, lo bloqueas. ¿Perdón? Sí, lo bloqueas. O tratas de bloquearlo, ¿no? Sí, ajá. Sí, exacto. Pero yo me pongo seguido a tomar mi casa, compré muchos de estos que hacen sonidos con el aire. Les pusieron la trata de sueños ahí en la mitad de su recámara y ya van, me pongo sobre mi casa a oración. Igual que hasta pongo alabanza, prendo mi rutina, me pongo a cuando empiezo a hacer como limpia en mi casa. Hice lo de la colchonera también, como hizo la señora Mata, y yo le pongo en todas las recámaras, de baño, cocina, y demás, luego. Sí, claro. Y hasta ahorita ya no he escuchado donde me han dicho, he mirado o también he escuchado nada. O sea, todas las cosas que ustedes nos dicen, nos planearon más de veces, nos compartió, yo lo he hecho. Y a ellos también, en mi caso, sí me han funcionado. Pues es bueno. Esas han sido mis pequeñas historias, papá. Es buen consejo, siempre tener armonía, armonizado el lugar. Muchas gracias, Ay. Te mandamos un abrazote. Gracias, Omar. Igualmente, saludos a la señora Marta y buena vibra para el perdón. Sí, gracias. Aquí la familia general estamos con ustedes en relación por tu papá y por Mau y por todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y siempre, gracias siempre por todo ese apoyo que nos das ahí. Cuídate, buenas tardes. Buenas tardes, Max. Hasta luego. Rosy Alvarado dice, hola, ¿qué piensas de Doña Petra que usa tres entidades de luz para sanar a la gente? ¿Serán arcángeles o anunnakis? Muchas gracias por tus estrellas, Rosy Alvarado. No creo que sean arcángeles ni ángeles. Yo se los he comentado desde siempre. De hecho, casi me excomulgan en un video que hice donde les digo que los ángeles no son hermosos. Los ángeles no son buenos. Los ángeles no son, bueno, se podría decir que no son no están al servicio de nosotros, están al servicio de Dios. Yo creo que sí, es más por seres extraterrestres. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Bueno. Sí, bueno. Buenas tardes. Hola, Omar, buenas tardes. ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? No sé si me recuerdas, soy Betsabe Venegas, de Tizayuca. Ah, sí te recuerdo. Tú, tu esposo era miedoso y tú enfrentabas a los... Eres la del esposo miedoso. Exactamente, la del esposo el demonio. Que te decía, ve tú, levántate tú. Ajá, sí, y él que... atrás de mí. Y él atrás de ti, como si fuera una cucaracha, sí. Una rata, lo que estaban enfrentando. Adelante, Betsabe, sí. Cuéntanos tu historia, por favor. Mira, te voy a contar dos chiquititas, así rápido, muy chiquitas. Resulta que la semana pasada, me sucedió algo curioso. Yo sigo viviendo en la misma casa donde viví con él, con el señor. Okay. Yo ahorita tengo, 6 perritos. Bueno, tengo todo un refugio ahí. Tengo 6 perritos, tengo 6 gatitas y un gatito, Entonces, resulta que un día de la semana pasada, uno de mis perritos, lo empecé a ver así como muy raro. Empezó a ponerse muy nervioso, se corría para adentro, para afuera, para su tebuela, entraba otra vez volando para la sala y todo esto. Y yo dije, pues qué raro, porque él nunca se había puesto así, ¿no? Entonces, ya de repente, ¿qué crees? Que ya no quiso entrar a la casa. Se quedó en la azotehuela y se hizo así bolita en una de las esquinas. Y yo dije, ¿qué tendrá? Sí, porque no era normal. Y no era normal. O sea, ellos juegan entre sí y todo, pero él fue el único que se quedó, que le pasó eso. Ajá. A los demás estaban bien. Y entonces,
En una de esas, pues que se volvió a querer, se volvió a meter, pero ¿qué crees? Que iba a lo que es donde se supuestamente se hacen las escaleras para el segundo piso, que nada más es el cubito, iba, se detenía, se asomaba, pero no se acercaba, o sea, no se metía al cubo, sino que solo se asomaba y se regresaba corriendo. Okay. Ajá. Yo ahí tengo un mueblecito, donde pongo, tengo de hecho hay unas fotografías. Uh-huh. Pero él se asomaba hacia la esquinita detrás del mueblecito, a un lado del mueblecito, y salía corriendo. Y entonces, no sé si te acuerdas que te comenté que tengo a mi amiga que tiene un don. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces le mandé un mensaje a ella y le dije, oye, Leti, ¿qué crees? Que Keitaro tiene esto y lo otro y no sé qué. Y me dijo, qué raro. Ya me dijo, ¿tienes este huevo? Le dije, sí, dice, límpialo. Y ya, agarré al perrito, no se dejaba ni agarrar, lo agarré, lo limpié. Y me dijo, y me dijiste que tienes incienso de ese de 7 potencias, ¿no? Me dijo, y le dije, sí. Dice, pásale uno. Dice, pues cuando le empecé a pasar el incienso, o sea, hace cuenta que el perro ya no tenía nada, ¿no? O sea, se le empezó a pasar los nervios, porque temblaba horrible, temblaba. Terminé de pasarle el incienso y todo, y ya. Lo bajé, haz de cuenta que el perro estaba como nuevo, abrí el huevo en un vasito, y resulta que que ya yo viéndolo, porque ya ves que yo te dije que también tenía ya la percepción de ver ese tipo de situaciones, viendo el huevo, me aparecen dos caritas de dos, pues sí, de dos demonios. Claro. Pero ¿qué crees? Que también me apareció un niño como de 4 años. Haz de cuenta que estaba, ¿cómo te diré? Como si estuviera escondidito, así se veía la forma en el huevo, como si estuviera escondidito así con manitas, como si estuviera agarrado de una bardita o algo así. Pero era un niño, así. Era un niño, ajá. Entonces, cuando le mandé también las fotos a mi amiga, a Leti, y me dijo, es un niño, Beth, es un niño. Dice, pero me imagino que lo que a Keitaro le pasó, dice que no fue el niño, sino fueron las otras cositas que vimos. Uh-huh. Él algo absorbió. Dice, entonces, pues ahorita no queda otra cosa más que protegerlo. Dice, bueno, a él y a todos. Ah, qué bueno que tocas esto, Betsabe. ¿Puedo hacerle un paréntesis? Claro, claro, sí. Ok, mira, ahí te va. Ya lo terminé, gracias. Uh-huh. No es cierto, mira. Ok. Ahí te va. Uh-huh. Toda la gente piensa que con huevo te limpias. Ajá. Y no, el huevo es una radiografía nada más, espiritual. Ok. Cuando tú te pasas un huevo... Y ya, ese huevo lo rompen, tienes que limpiarte. Y hay gente que te cobra por limpiarte con ese huevo, ya te limpió, te azotó dos, tres hierbas. No, el huevo únicamente es la radiografía, porque el huevo te va a captar toda esa energía y te va a decir qué tienes. Ok. Ya después te limpia. Entonces, para que tengan cuidado en eso, porque hay gente que no sabe. Y bueno, y latiman mucho. Entonces el huevo no limpia. El huevo no es, de hecho no es, es un es receptivo porque es un ser, hasta cierto punto es un ser vivo. Claro. Entonces, la realidad es que nada más capta todo lo que tienes, pero después de eso hay que limpiar. Ya puedes continuar, perdón, ¿eh? Ok, bueno. Bueno, a fin de cuentas el perrito pues ahorita ya está bien. Qué bueno. Pero sí fue raro. Te voy a contar. Sí, fue muy raro, muy raro. Ahora te voy a contar la otra, que también
Te puedo preguntar algo, es muy larga. ¿Qué crees que tengo que ir por mi papá al hospital? Y pensaba No. terminar al cuarto para Sí, las escuché cuatro. que dijiste que tenías compromiso. Sí, te escucho unos minutos Bueno, para mira, cerrarlo. lo que Gracias. pasa, Y sí, gracias. discúlpame mucho, Lu. No, 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 al contrario, estuve marcando y marcando, qué bueno que entró. Muchas gracias, Betsa. No, al contrario, ustedes. Mira, lo que pasa que el año pasado, en octubre del año pasado, yo tuve un incidente, pero porque, bueno, supuestamente yo desafié las reglas del universo, las reglas de Dios y de todo, ¿no? Porque Porque yo, o sea, por alguna murió. no un amorío, pero mira, yo tuve, me quedé de ver con su papá de mi hijo porque me pidió de favor que si le sacaba yo una copia de del acta de divorcio. Ya Entonces, separados. sí, ya separado. Entonces, para no hacerte largo el cuento, bueno, sí le dije, sí, yo te la saco, ya, ¿no? Y nos quedamos de ver para que yo se la entregara. Pero entonces, otra vez mi amiga me dijo, Betsa, ten cuidado, tú no puedes, tú ya no debes ir a esa casa donde él vive. Acuérdate, dice, porque eso va a tener sus repercusiones, ok. Pues no, a ver, sabe, ¿no? O sea, necia. Entonces, pues sí, ya llegué a la casa del señor, ahora sí, a la casa del señor. Pero ¿qué crees? Que él ahí tiene un altarcito donde tiene a sus angelitas y tiene las fotos de sus finados padres, de su finado hijo, porque se le murió uno de sus hijos, muy chiquito, por cierto, bueno, joven. ¿Qué crees? Que yo al momento de que entré ahí a la casa, o sea, sentí así una pesadez, pero horrible, ¿no? Yo dije, no, Betsabe, o sea, cometiste el error más grande que pudiste haber hecho, ¿no? Y entonces, te lo juro que yo sentía que hasta las fotos se me quedaban viendo sus padres y el hijo de una manera horrible, ¿no? Y entonces sí llegó un momento en el que hablé con ellos y les dije, perdón, discúlpenme, efectivamente yo no debo estar aquí, yo no debí de haber venido, perdónenme, yo sé que aquí yo no soy bienvenido. Bueno, yo me regreso aquí a tu pobre casa. A los 2 días, resulta que yo tengo una fractura de tobillo. Sí, claro, el karma. Exacto. Y hasta la fecha, digo, sí anduve con muletas, anduve todavía con el bastón, todavía ando renguita, pero fue por esa situación. Claro, se Fue por esa desafía, misma situación. se desafía. Exactamente. Exactamente. Te agradezco Entonces, mucho, Betsabe, te agradezco de verdad muchísimo y disculpa no, gracias a que nos ustedes. tengamos que retirar, pero pues ya sabes que este es tu micrófono cuando gustes. Muchísimas gracias. Cuídate Gracias. mucho Un y saludo estamos en para su contacto. papi. Sí, muchas gracias. Ahorita lo vamos a sacar del hospital ahorita. Cuídense Ok, mucho. cuídenlo mucho. Gracias. Igualmente, cuídense, bye. Gracias. Bye, hasta luego. Bueno, cerramos con el banner. Muchísimas gracias a todos los que están. Vamos a cerrar un poquito antes. Nos vemos a las 8 de la noche. Probablemente voy a estar al pendiente de ustedes. Chequen los videos que estamos subiendo. Ahí están sus llamadas recortadas. Ahí también están las historias que contamos. Ahí está el VIP. Enfrentaremos a una bruja VIP domingo 29 de enero de este año, o sea, se pasado mañana. Para más información, manda mensajito a las páginas. Creo que ahorita están llegando, ¿verdad? Ya están llegando más gente. Entonces, no hay cupo limitado. Vamos a hacer como 100, 150. Entonces, nos la vamos a pasar muy bien. Y vamos a llegar con todo, con esta bruja, ¿eh? Vamos a llegar con todo. Hay gente que me dice, ¿cómo sabes que la vas a ver? Vamos a hacer una invocación especial. Y necesitamos encontrar en dónde está marcando ella territorio. Eso también es muy importante. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que vamos a hacer cuando encontremos ese lugar donde está marcando territorio.
Tiene que estar allí muy cerca de la casa, porque ya está trabajando con la niña. La acaba de dejar desnudita, se los dije, en la sala. Afortunadamente había un tapetito que había dejado la mamá, la esposa de Joel, en el piso. Si no, la hubiera dejado en el piso desnudita. Imagínense, 2-3 de la mañana. Está muy peligrosa la situación. Si ustedes quieren ser testigos de eso, adelante. Nosotros los vamos a recibir en el VIP. Nada más manden mensajito, ¿sale? Les agradezco mucho. Puros mensajes de buena vibra, puros mensajes muy padres. Y al rato les cuento algo de limpias. Y les voy a dar también ahí por ahí una sugerencia, un tip, para las personas que pues no tienen mucha suerte en el amor. Al rato les paso algo que yo nunca lo he hecho, pero tengo amigos que lo han hecho y les ha ido súper bien. Yo no tuve necesidad de hacerlo, gracias a Dios. Tengo una gran mujer. Muchas gracias, los queremos mucho, cuídense, nos vemos al ratito. Gracias a todos, saludos.